that I heard of once, once in a El proyecto Manuelito fue fundado en 1999 con la visión de alcanzar a los niños en las calles, los niños que fueron olvidados por la sociedad. Niños a quien nadie amó, nadie cuidó, nadie abrazó y nadie protegió. Ubicado una hora de Tegucigalpa, la capital de Honduras, el proyecto Manuelito es hogar a casi 40 niños asombrosos. El hombre detrás de la visión hoy es Pastor Jorge Pinto. Su sueño es llegar a los centenares de niños abandonados que lucharon para sobrevivir en las calles de Honduras. Pastor Pinto comenzó su alcance de esta iglesia en las cercanías de Tegucigalpa. Su deseo de ayudar a los niños de la calle no lo hizo popular, pero su fe, impulso y ambición pronto ganaron sobre su congregación, que ahora está metida en la causa. Pastor Pinto no es ningún extraño al sufrimiento de la niñez. Estuvo interno en una escuela para niños pobres desde la edad de 9 años y sabe de su propia educación dolorosa cómo la vida puede ser muy dura para un niño que crece en circunstancias difíciles. Los niños encuentran en él al padre que nunca tuvieron y al papá que nunca conocieron. Pastor Pinto quería que conociéramos a los niños en su cuidado. Hola, aquí estoy con un grupo de niños que han llegado recientemente aquí al proyecto Manuelito. Quiero presentarles, él es Byron y él es Jairo. Como ustedes ven, son gemelos. Y este hombre se llama Franklin. Vamos a platicar un poco con ellos. Vamos a preguntarle a Byron. Byron, ¿cómo fue tu vida en la calle? Cuéntanos algo. ¿Cómo fue tu vida en la calle? ¿Qué hacías en la calle? No, alguien de venta. ¿Cómo? Estaba vendiendo un vasito libre, mira. Mango y mi arroz, un vasito libre también. O sea, que ustedes vendían en la calle. Sí. Ajá, y el INFA los agarró. Sí, la policía los agarró. Y la policía los agarró. ¿Y qué hacían para poder comer en la calle? Comer de la calle. Ajá, ¿cómo hacían para algo? Burguesa y fresco, y ahí me lo tomo, y después me comí el fresco y la comida allá. Y ahí me gusté la calle yo, y ahí después. Y ahí me di el mango y pues, me agarró el mango, ahí me agarró. Así te agarró. ¿Y qué pasó con los papás de ustedes? Vamos a ver. Para los otros. Ajá, ¿qué pasó con tu papá y tu mamá? Está trabajando. ¿Qué? Ajá. ¿Y qué? Ajá. No, ya me mamá, bebé. Ya me va a ver. Ya me va a mi papá. ¿Cómo está mi mamá vendiendo venta? ¿Tu papá ya murió? Sí. Ajá. Muy bien, ¿y cómo? Fue en diciembre. Ok, Jairo, decinos un poco. Aquí, enfrente, contame cómo te sentís aquí en el proyecto. Bien. Ok, ¿qué haces en el proyecto? ¿Ah? ¿Qué haces aquí? Trabajando y jugamos aquí en la iglesia. Le damos la clase y todo y comemos ya. ¿Y van a la escuela? Sí, vamos a la escuela. Ajá, muy bien. ¿Se sienten felices aquí? Sí. Muy bien. Ahora queremos escuchar un poco a Franklin. A ver, Franklin, cuéntanos un poco de tu vida. Cuéntame de tu familia. ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? O cuéntanos algo. Mi papá
vive con otra familia. Mi papá, yo no lo conozco, pero él sí me conoce a mí. Y mi mamá ya murió. Y cuéntame, ¿dónde estabas antes de venir al Proyecto Manuelito? Estaba en otro centro de linfa. Uh-huh. ¿Y cómo te sientes aquí en el proyecto? Bien. ¿Qué haces tú aquí en el proyecto? Juego, aprendo muchas cosas. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Para qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? Cuando sea grande. Sí, cuando seas grande. Saludamos a maestro, maestras. Ajá, muy bien. Muy bien. Estos son los niños nuevos, parte de los niños nuevos que tenemos, ¿verdad? Saludamos a ellos. Hola, dígales adiós. Muchas gracias, gracias. El hogar de Manuelito ha desarrollado un programa de rehabilitación para los niños que incluye educación especial, consejería y la oportunidad para que los niños se involucren en su propia granja pequeña. La granja ayuda el hogar con leche, huevos, maíz y frijoles, y los niños aprenden mucho de cuidar a los animales y la tierra. El hogar es un modelo de la dedicación desinteresada y de un lugar en donde los niños pueden ser niños. No son perfectos, ni esperamos que sean perfectos, pero encuentran la libertad de ser las personas que Dios ha creado. Todos los niños aquí tienen sus propias historias sobre la desesperación de la vida en las calles, abuso en las manos de desconocidos y cómo alguien llegó y les ofreció la oportunidad de una nueva vida. Los visitantes al hogar comentan siempre sobre lo cariñosos que son los niños y cómo, cuando ruegan, piden siempre que Dios ayude a sus amigos que todavía viven en las calles. Rita recuerda su tiempo en las calles y es testimonio al cambio que Dios ha hecho en ella. Hola, mi nombre es Rita y ella es Stephanie. Nosotros antes estábamos en la calle y ahora estamos en Manuelito y tenemos todo en Manuelito. Y doy gracias a Dios porque también mis otras dos hermanitas están aquí conmigo y estamos muy bien. Creemos que estos niños merecen lo mejor que nosotros podamos dar. Estamos confiados en asegurarnos que estos pequeñitos son amados, cuidados, abrazados y protegidos. No podemos construir su futuro, sino que podemos construirlos para el futuro.